Caminar hacia un modelo mixto para el sistema penitenciario del país es una idea que se baraja desde Carondelet y que propone la descentralización del manejo de los centros de rehabilitación social. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, se refiere a las alternativas que se han pensado. El sistema para el crimen organizado sea competencia del gobierno nacional. Para aquellos que son parte de la delincuencia común, delitos menores, contravenciones, sean las ciudades a través de sus municipios quienes puedan proveer ahí una estructura de administración. El otro modelo es un modelo público-privado o un modelo solamente privado. Y también la posibilidad de buscar infraestructura militar que garantice para aquellos que definitivamente son líderes y producen todos estos actos de barbarie, que puedan ser recluidos bajo un régimen absolutamente disciplinario diferente. Y es que se reconocen dos realidades. Por un lado, que es poco lo que funciona en el sistema penitenciario actual. Y por otro, que no todos los privados de libertad quieren rehabilitarse. Hay muchos que ya con los actos irracionales cometidos al interior, los actos de barbarie, básicamente que ya los hemos vivido, nos están manifestando que difícilmente quieren ser parte nuevamente de una sociedad democrática. Pero antes de tomar decisiones, esperan conocer los resultados del censo penitenciario que termina el próximo 7 de noviembre. Para entonces, se espera también contar con los argumentos jurídicos necesarios para aterrizar esta propuesta de descentralizar el manejo del sistema penitenciario. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.